Okay, thank you. This is the last session. Muchas gracias. Esta será la última sesión. Thank you so much for being attentive. Muchas gracias por estar atentos. And thank you for allowing us to come and share. Gracias por habernos invitado para compartir con ustedes. So I think Denise taught this morning or this afternoon, this morning on the three gifts. We talked about three gifts to give your children, right? Me parece que Denise les habló a las mujeres de tres regalos que deberías de darle a tus hijos, ¿verdad? Sí. But she kind of left you guys hanging, right? She only did two, right? Pero al parecer nada más dio dos, ¿verdad? Sí. Right. Sí. Right. Dos. Quedó uno pendiente. Only did two, so we're going to do the third gift right now, okay? Así que vamos a ver el tercer regalo. The last gift is what we call the bread of life. El tercer regalo es lo que nosotros llamamos el pan de vida. I tell you what, let's have a word of prayer before we get started. We just need to get the Spirit in place here, please. Vamos a tener un tiempo de oración para que el Señor se mueva en medio de nosotros. Lord Jesus, we thank you for your presence here today. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia. And we thank you, Lord God, that you have been speaking to us, have much to say to us through your word and through your Spirit. Te damos muchas gracias por haber estado hablando a nosotros a través de tu palabra en tu espíritu. Lord, our children are very, very important to us. Señor, nuestros hijos son muy importantes. They're a gift. Son un regalo. So God, we want to honor you with how we raise our children. Señor, y te queremos honrar de cómo criamos a nuestros hijos. Lord, we want to produce godly offspring. Señor, queremos producir, Señor, queremos producir hijos tuyos. We want to create this legacy of faith. Queremos crear un legado de fe. So we can create more righteousness in this world. Para poder crear más justicia en este mundo. Lord, we want to give these gifts to our children. Queremos darles estos regalos a nuestros hijos. Unconditional love. Amor incondicional. The love of Christ for our children. El amor de Cristo para nuestros hijos. Firm and fair discipline. Y una disciplina correcta. Where we train and teach our children. Para entrenar y disciplinar a nuestros hijos. And how they need to grow. Cómo deben de crecer. And then lastly, Lord God, is what we call the bread of life. Señor, y esto último es lo que llamamos el pan de vida. Lord, this is important. Esto es muy importante, Señor. To communicate to our children the truth about Christ and His kingdom. Comunicarle a nuestros hijos la verdad de tu Hijo Jesucristo. So Lord, speak to us through this final session. Así que, Señor, te pedimos que nos hables en esta última sesión. Lord, give us open ears to hear. Abre nuestro oído. Not only hear, but put it into practice. Pero no nada más para oír, sino para ponerlo en práctica. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. All right, so here we go. Así que so what does it mean to communicate Christ in His kingdom? What does it mean the bread of life? ¿Qué significa el pan de vida? ¿Qué significa We're talking about communicating the truth about Christ in His kingdom. Significa comunicar la verdad acerca de Cristo y su reino. Remember, Jesus said, "I am what?" He says, "I am the bread of life." Recuerden lo que Jesús dijo: "Yo soy el pan de vida." Remember when the Hebrew people were in the desert? ¿Se acuerdan cuando los hebreos estaban en el desierto? What did they eat? ¿Qué era lo que comían? The manna from heaven, right? El maná que caía del cielo. That's a picture of what Jesus is. Jesus is the bread from heaven. Esa es una es como una foto de lo que es Cristo. Cristo es el pan de vida. So we feed on the bread of life, Jesus' life in us. Entonces Cristo es el pan de vida en nosotros. And this is what we want to teach our children. Eso es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos. What are some practical things we can do? ¿Qué algunas maneras prácticas podemos hacer? Read the Bible with your children. Leer right? la Biblia con nuestros hijos. Use Christian books. Usar libros cristianos. There's a lot of books out there. Hay muchos libros ahí. You have to be careful as a parent what kind of books your children are reading. Y debes de tener mucho cuidado qué tipo de libros vas a usar y debes de orar al respecto. You're kind of the media and the media gateway to what comes into your home. Tú eres como quien dice la You're the gateway, the door. Tú eres como el portón, ¿verdad? Como la puerta de qué es lo que debe entrar a tu casa. There are some tremendous Christian books out there. Hay libros muy hermosos, muy muy tremendos. There's wonderful Christian music. Hay música cristiana hermosa. We have to make a choice about what we're going to allow into your home.
Tenemos que hacer decisiones de qué es lo que vamos a dejar que entre a nuestros hogares. We cannot allow the enemy into our home through the material, through the media. No debemos de permitir que el enemigo entre a través de la media, de los medios de comunicación. It's up to us to set the tone of the kind of the life in our home. Nosotros somos los que debemos de poner allí el matiz de qué es lo que se va a escuchar, qué es lo que se va a hacer. And of course, it's not listed here, but the internet, that's a huge door into our home. Y tenemos que examinar y ver lo que hay en internet, lo que va a entrar, porque es una puerta muy grande para nuestras hogares. Hope you have lots of filters on your internet. Debe de haber muchos filtros en la internet. Scripture memory. You know, scripture memory. Es memorizar la escritura. You remember when Jesus was tempted in the desert? ¿Recuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto? What was his offensive weapon? ¿Cuál fue su arma de defensa? The word of God, the sword of the Spirit. La palabra de Dios. He pulled out the sword. La espada del espíritu. This is how we fight the battles with the word of God. Así es como peleamos la buena batalla. Of course you want to take your children to church. Bring them to church. Así que claro que debes de traer a tus hijos a la iglesia. Here's some other practical things Denise and I want to share. Aquí hay otras cosas prácticas que quiero compartir con ustedes. These are things we did in our family. Esto fue algo que hicimos en nuestra familia. We pray with our children every meal time. Oramos con nuestros hijos cada vez que cenábamos, comíamos. God ultimately is the provider of all our food, right? Claro, it's his food. Claro, Dios es nuestro proveedor de todo lo que comemos, de toda la comida. We need to recognize God's goodness and how he provides and protects us. Debemos de reconocer a Dios de que él es nuestro proveedor y darle gracias. And then at the end of the day, it's a great time to pray with your children. Y al final de día es un buen tiempo para orar con nuestros hijos. To thank them for the day, for the blessings of the day. Darle gracias por las bendiciones que sucedieron durante el día. And next is what I call crisis prayers. Y esto es lo que yo llamo oraciones crisis prayers. De crisis. Yeah, lots of crisis in my life, in my house, right? Hay crisis en mi casa, en mi familia. At one point, we had 3 teenage daughters in our house. En un tiempo tuvimos 3 adolescentes. There was casa. Always a crisis with 3 teenage daughters. Siempre había crisis con estos 3 adolescentes. Somebody was always crying. Algunas estaba llorando por ahí. Somebody had their heart hurt, torn or broken. Alguna tenía el corazón ahí roto. So we was like, oh no, what do we do? No, we pray. Así que nos preguntamos, ¿qué hacemos? No, pues oramos. Lord, what are you teaching me through this crisis? Señor, ¿qué me estás enseñando a través de esta crisis? It's a great time to learn. Es un buen momento para aprender. I've learned the most in my Christian life when I've gone through a crisis. Yo he aprendido mucho en mi vida cristiana cuando paso por una crisis. I never forget when our youngest daughter was a junior in high school. Recuerdo o nunca se me va a olvidar cuando una de mis hijas estaba en secundaria. You know, she was a volleyball player. Era una jugadora de voleibol. Yeah. And she tried out for the varsity volleyball team. She tried out for the varsity volleyball team. Y intentó una like audiencia, ¿verdad? Para poder entrar al equipo de varsity would be. Varsity would be like the main team, the best team. Ah, sí, es como el equipo grande, ¿verdad? De la escuela, ¿verdad? De voleibol. And she had a bad day. She just really didn't do well. Y tuvo un mal día, le fue muy mal. And she was so upset, she was crushed. Y estaba deshecha. Yeah, we were like, we felt like going up, and she's really one of the better players, right? Y verdaderamente era una buena jugadora. And we were just like, I'm going to go talk to the coach about that. Y yo me dije, voy a ir a hablar con el entrenador. She should be on the starting team. Ella she's on the best estar team. En el equipo estrella. And then we thought, wait a minute. Y me dije, espérate. Maybe God's trying to teach her something through this. You know. Tal vez Dios le esté tratando de enseñar algo a mi hija. Many times as Christian parents, we want to fix the problem for our children, from our children. Muchas veces nosotros, padres cristianos, queremos arreglarle la vida a nuestros hijos. Sometimes we have to be wise. Muchas veces debemos de ser sabios. To wait and pray. Detenernos y orar. Is God trying to teach my daughter, my son, through this hard time?
El Señor le está intentando enseñar algo a mi hijo, a mi hija, a través de esta crisis. So we did not go talk to the coach. Así que no fuimos y hablamos con el entrenador. And my daughter really hurt. Y mi hija verdaderamente estaba herida. But in time, her faith really soared because of that. Pero yeah. En ese tiempo su fe creció de una manera sorprendente. God taught her a lot through that crisis. Dios le enseñó mucho cuando pasó por esta crisis. It wouldn't have happened if we'd have stepped in and gotten in the way of God. No hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos entrometido y hubiéramos intervenido. So be careful. Ask God when you need to step in and when you need to wait. Así que ten cuidado. Pregúntale a Dios cuándo debes de intervenir y cuándo no debes de. Then we have what we call family night. Así que nosotros también tenemos esto que se llama noche en familia. Family night's a special night just for family. La noche en familia es una noche especial, nada más la pura familia. We do something really fun with the family. Hacemos bastantes cosas divertidas. When our children were little, small children, cuando nuestros hijos eran pequeños, we would go to the park. Y nos íbamos al parque. Ride bikes. Andar en bicicleta. You know, fly a kite. Volar papalotes. Throw the frisbee. Ir con el platillo. Do something fun. Hacer do algo something divertido. Fun. Come back to the house. Pues regresábamos a la casa. Have kid friendly food that night. Kid friendly food, you know, something they liked. Hacían algo de comer que les gustara a los niños. And then niños. We would get out the Bible. Y sacábamos la Biblia. And I would read a Bible story. Y leíamos una historia de la Biblia. And many times we had a coloring book. Y muchas veces teníamos un libro para colorear. That fit the story I was teaching or telling. Que estuviera de acuerdo con la historia que estábamos leyendo. So they're coloring, but they're listening. Estaban coloreando, reading, pero estaban escuchando. Read the story. Leíamos la historia. And then I'd ask them questions. Y después hacíamos preguntas. How does this Bible story relate to you? ¿Cómo esta historia de la Biblia se relaciona contigo? And we would talk. Hablábamos, platicábamos. And then we'd pray together. Y luego orábamos juntos. And we would turn out all the lights. Y apagábamos todas las luces. Light a candle. Y prendíamos una vela. And do you know the song, This Little Light of Mine? ¿Y han escuchado este canto que se llama This Little Light of Mine? Esta en español. You don't know that? Hay que dejarla brillar. ¿Cómo? Déjala brillar. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Okay. I'm not a very good singer, but no soy un buen cantante, pero it's a song about letting your light shine for Jesus. Es una canción que se refiere a que prendes tu luz, la luz de Cristo en tu vida. And then the girls would fight again. Who gets to blow the light? They would fight about who decides to blow the candle out. Y luego se peleaban las niñas, ¿verdad? ¿Quién iba a apagar la vela, verdad? Soplar la vela. When our children grew older, we didn't do coloring books. Cuando ya crecieron nuestras hijas, ya no usamos pues los cuadernos de colorear. We would take them to their favorite restaurant. Las llevábamos a su restaurante favorito. Usually pizza or hamburgers. Usualmente pizza o hamburguesas. Come back to the house. Volvíamos a la casa. And then we'd share prayer requests. Y así que compartíamos peticiones de oración. What's going on this week? ¿Qué está pasando esta semana? I got a big test. Tengo un examen muy my importante. My best friend hates me, whatever. Me odia este amigo. Estoy teniendo problemas con un amigo. Share prayer requests. Y así que compartíamos peticiones de oración. And then we would share our prayer requests. Y así que nosotros también compartíamos con ellas nuestras peticiones. We need to be open and honest with our children. Debemos de ser honestos con nuestros hijos. We're not perfect parents. O somos cristianos perfectos. None of us are perfect, right? Ninguno de nosotros somos perfectos. So we would share our prayer requests. Así que compartíamos con ellos las peticiones. I want my children praying for me. Y nuestros hijos oraban por mí. And so we would pray together as a family. Y así que orábamos juntos como una familia. Very powerful time as a family to pray together. Así que era muy muy importante esto que hacíamos, nos unía. Supernatural bond. Y nos sellaba. I remember asking my 16-year-old a very dangerous question as a parent. Así que yo recuerdo haberle hecho una pregunta muy peligrosa a una hija de 16 años, a mi hija de 16 años. I asked her, "Can you think of just one thing that we really did right as a parent? Just one." ¿Te podrías decirnos una de las cosas que hicimos bien como papás tuyos? And she said, "Yeah, I can think of one."
Sí, sí puedo pensar en una. I think it's family night. Yo pienso que la noche en familia fue algo muy bueno. Well, why is that? Pero ¿por qué? She said, well, it's because it's a time we really were open and together as a family and shared our lives. Era algo muy importante porque nos abríamos y podíamos compartir nuestra vida con ustedes. So I challenge you to try that. I think it'd be really good. Así que yo los reto a ustedes para que lo hagan con su familia. But the best way for your children to communicate the truth is by your example. Pero la mejor manera que tú puedes enseñarle a tus hijos es la enseñanza mediante el ejemplo. You know, you may talk about Jesus. Puedes hablar de Jesús. You may read your Bible. Puedes leer tu Biblia. You may go to church. Vas a la iglesia. But your children are watching you. Pero tus hijos te están viendo. They want to see it lived out in your daily life. Quieren que tú que tú vivas. They know if your faith is real or not. Saben si tu fe es real o no. They're watching you. Te están viendo. And so it's important that we live it out before them. Así que es importante vivirlo y darles ejemplo. Remember that intimate relationship we have with Christ? Saben de eso que les estuve compartiendo de la intimidad con Cristo. They need to see us. Necesitan verlo. They need to catch us on our knees. Necesitan ellos de repente vernos que estamos de rodillas. In our quiet time in the morning. En nuestra noche íntima, en nuestro tiempo íntimo con Dios. As they catch you praying with your spouse. Cuando te sorprenden orando con tu esposa. As you pray as a family. Y cuando oras como familia. But this scripture in Deuteronomy 6 is great. Let's read this. Pero este pasaje es muy importante. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Verse 5, Jesus said, is the most important commandment. Jesús dijo, en el versículo 5, que este era el mandamiento más importante. Look at verse 7. Vean el versículo número 7. It says, impress these commandments on your children. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas. Talk about them when you sit, when you walk, when you lie down, when you get up. Y fíjense, háblales de esto cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en tu casa. That's what I call 24/7/365. Eso es lo que yo le llamo 24/7/365. 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. 24 horas al día, 7 días a la semana y los 365 días del año. Wow. That's a huge challenge. Ese es un reto grande. But that's how your children want to see the life of Christ in you. Pero esa es de la manera que tus hijos quieren ver a Cristo en ti. One of the great privileges we have as parents, though, is to pray for your children. Uno de los privilegios más grandes que tenemos es orar por tus hijos, la oración por tus hijos. When I was a young father, I heard a sermon on Job from the Job chapter 1 that really meant a lot to me. Cuando era joven, escuché esta predicación basado en Job 1 del 1 al 10 que me sorprendió mucho. And it was a challenge for us as parents to pray a hedge of protection around our children. Nos invita a que nosotros oremos y pongamos un cerco de oración alrededor de nuestros hijos. We're in a battle, right? Estamos en una guerra, ¿verdad? We need a hedge of protection around our children. Necesitamos un cerco de oración en nuestros hijos. So I was very interested in this sermon on hedge of protection. Así que estuve muy interesado en este sermón. In verse 1 of Job, look what it says. En Job 1, vean lo que dice. En la región de Uz había un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. So this, first of all, Job had the right attitude. Así que en este versículo nos muestra que Job tenía una actitud correcta. Yeah, he had the right kind of heart. Tenía un corazón recto.
he was upright, he feared God, and he shunned evil. Era recto, temía a Dios y vivía apartado del mal. If he saw evil over here, he's going that way. Si veía la maldad de este lado, corría para el otro. Was he perfect? ¿Era perfecto? No, no, of course not. But he had a pure heart for God. Pero tenía un corazón puro delante de Dios. So first of all, right attitude. Así que primero, una actitud correcta. And look down in verse 5. Vean el versículo número 5. It talks about the right activity Job had. A la actividad correcta que tenía Job. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. So here's my interpretation of that verse. Así que esta es mi interpretación de este versículo. Job got up every morning and prayed for his children by name every morning. Así que cada mañana Job se levantaba y oraba por sus hijos por nombre. Right attitude. Una actitud correcta. Right activity. Una actitud correcta, una actividad correcta. Look at the results. Vean los resultados. Now you guys know the story of Job. Yo sé que ustedes conocen la historia de Job. Job and God and Satan were having this conversation. Job, Satán y Dios estaban teniendo esta conversación. And Satan asked God asked Satan, "What have you been doing?" Le pregunta a Dios a Satán, ¿qué has estado haciendo? He said, I'm going around giving everybody a hard time. That's what I do. He estado recorriendo la tierra y dándole un mal tiempo a todos. He said, well, have you considered my servant Job? ¿Has considerado a mi siervo Job? Look what Satan says. Fíjense lo que Satán dice. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? Do you hear what that said? ¿Están escuchando lo que está diciendo? Satan is saying, I can't get through to this guy. Satán está diciendo, yo no puedo entrar donde está este hombre. You got this hedge of protection around him. I can't get to him. Tienes un cerco alrededor de él. Yo no puedo introducirme a él. Y'all know the story. God did remove the hedge. He did. But we're not talking about that. Ustedes conocen la historia y saben que Dios retiró, ¿verdad?, ese cerco. Right here it says there's a hedge of protection around him. Y no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que aquí en este versículo específicamente nos dice que hay un cerco parte de Dios en la vida de Job. We as parents, we have the ability in prayer to pray this hedge of protection around our children. Así que nosotros como padres de familia tenemos este privilegio de orar por nuestros hijos para crear un cerco de protección. Are you guys interested in that? Yes, we all want that. Yeah, we want ¿están interesados en esto? Yeah. So let's look at these 12 scriptural prayers. These are in the book. We're going to go through these 12 scriptural prayers. Vamos a ver estas 12 oraciones de las escrituras para orar por tus hijos. On how you can pray a hedge of protection. Y cómo puedes establecer un cerco de protección en tus hijos. David and I spend a lot of time praying for our children. David y yo pasamos mucho tiempo orando por nuestros hijos. We feel it is the most important moment of our day. Sentimos que es el tiempo más importante de nuestro día. We pray together early in the morning. Oramos temprano en la mañana. And we have 3 daughters. Y tenemos 3 hijas. 3 yernos y 10 nietos. We have 16 children to pray for. Tenemos 16 hijos por los cuales orar. But we pray one by one every morning. Pero oramos uno por uno cada mañana. And we have learned the power of praying God's word. Y hemos entendido el poder de orar la palabra de Dios. Some of our friends are giving you a list of 12 scriptural prayers. Algunos de nuestros amigos aquí les están dando unas tarjetitas con 12 versículos para orar. So you'll look at both sides of the bookmark.
Entonces ustedes pueden ver en ambas partes de and lo que les están dando. We made it so you can put this in your Bible. Y lo hicimos para que ustedes pudieran poner esto en sus Biblias. Yeah, if you don't have one yet, let them know. So you, yes, here they come. Okay, si no tienen uno, por favor, levanten su mano y hagan saberlo para que se los puedan entregar. We have seen God answer these prayers for our children. Hemos visto a Dios responder estas oraciones para nuestros hijos. When we pray the word of God back to him, cuando oramos la palabra de Dios de regreso hacia él, we know he wants to answer that prayer. Sabemos que él quiere responder esa oración. Because he wants his word done on the earth. Porque él quiere que en la tierra se cumpla su palabra. So, we're going to look at the first prayer. Así que vamos a ver la primera oración. That our children would come to know Christ as Savior. Para que nuestros hijos conozcan a Jesucristo como su Salvador. All of our children and grandchildren know Jesus Christ as Savior except one. Todos nuestros hijos y nietos conocen a Cristo como Salvador excepto uno. The youngest nieto. El más chiquito. This little boy is 6 years old. Este pequeño tiene 6 años. And his name is Samuel. Y su nombre es Samuel. And we are praying for Samuel. Y estamos orando por Samuel. That God will open his eyes and open his heart. Que Dios abra sus ojos y abra su corazón. We want him to accept Jesus now. Queremos que ya él acepte a Jesucristo en su corazón. We don't want him to waste his life. No queremos que él desperdicie su vida. We want him to know Christ early in his life. Queremos que nosotros queremos que él conozca a Jesús temprano en su vida. So I'm going to ask you to look at your screen or look on your list and we're going to pray this for our children right now. Entonces quiero que ustedes ya sea que vean a la pantalla o en su lista y vamos a orar esto por nuestros hijos ahora. The two of us are going to be praying for Samuel. Nosotros dos vamos a estar orando por Samuel. But you know the child in your family who needs to know Christ. Pero ustedes saben el hijo, el niño que en su familia necesita conocer de Cristo. If all of your children already know Christ, si todos sus hijos ya conocen de Cristo, start praying for the next generation. Empiecen ya a orar por la siguiente generación. Start praying now for your nietos. Empiecen a orar ya por sus nietos. And for us, grandnietos, or whatever that is. Y para nuestros bisnietos, o lo que sea que siga. What is a great grandchild? Bisnieto. Bis. Bis. B-I-S. Yes. Bisnietos, wow. Sí. I can't bien. Wait. No puedo esperar. I hope I live so long, yes. Espero poder vivir así de largo. Okay. We're going to read together, but you're praying, not just reading, praying, okay? Lo vamos a leer juntos, pero no solamente leerlo, sino que lo vamos a estar orando mientras lo leemos. Uno, dos, tres. Para que conozcan a Cristo como su Salvador a una edad temprana. Yes, Lord, in the name of Jesus. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Let's look at the next prayer. Veamos la siguiente. We want our children to hate sin. Queremos que nuestros hijos odien el pecado. When they see something evil on a movie, we want them to get up and walk out. Queremos que cuando ellos detecten algo malo en una película, se levanten y se vayan. When someone approaches them at school for drugs, we want them to run. Cuando alguien se les acerque para ofrecerles drogas, queremos que ellos huyan. So let's pray for that. Entonces vamos a orar por eso. Okay, ready? Uno. Dos, tres. Para que odien el pecado. Amen. The next prayer. This looks very strange. La siguiente oración. Esto parece un poco extraño. And you're going to think, why would I pray that God will catch my children when they're guilty? ¿Por qué voy a orar de que Dios atrape a mis hijos cuando son culpables? Because we want them to stop doing the wrong thing. Porque queremos que ellos se detengan y no continúen haciendo las cosas malas. We want them to repent. Queremos repent and turn go the other way. Queremos que ellos se arrepientan y se den vuelta y vayan hacia el sentido contrario. But if they're doing wrong, pero si están haciendo algo mal, we want someone to catch them. Queremos que alguien los atrape.
When our youngest daughter was 18 years old. Cuando nuestra hija más joven tenía 18 años. She had a boyfriend. Ella tenía un novio. And he was actually one of our pastors at our church, the youth pastor. Y él era de hecho uno de los pastores jóvenes de nuestra iglesia. So he was very good man. We were happy. Entonces era un muy buen chico, estábamos muy felices. But we said you have a time to be home in the evening. Pero le dijimos en la tú tienes, le dijimos a ella una hora para llegar a casa en and la noche. One night she was late. Y una noche ella llegó tarde. We're watching our watches, where is she? Y estábamos mirando nuestros relojes y decíamos, ¿dónde está ella? This, he didn't bring her home on time. No la trajo a casa a tiempo. So my husband gets in the car and starts driving. Entonces mi esposo se va en el carro y empieza a manejar. And he found them. Y los encontró. They were in the parking lot of the church. Ellos estaban en el estacionamiento de la iglesia. So he goes up to the car. Entonces se acerca y va al carro. Knock on the window. Y toca en la ventana. They both went, y ellos se asustaron. Dad, how did you find us? Papá, ¿cómo es que nos encontraste? He said, I'm praying that you will be caught when you're guilty. Porque yo oré que tú seas atrapada cuando estés haciendo algo que seas culpable. She said, Dad, stop praying like that. Y dijo, papá, deja de orar así. He said, no, 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 I'll always be praying this for you. Y dijo, no, 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 yo siempre voy a estar orando esto sobre ti. So let's pray for our children. Entonces vamos a orar por nuestros hijos. That if they steal something, que si se roban algo, they'll get caught the first time. Sean atrapados la primera vez. If they tell a lie, they'll get caught. Si dicen una mentira, sean atrapados. Will it break their heart in the moment? Yes. ¿Eso romperá sus corazones en el momento? Sí. Will it be painful? Yes. ¿Será algo doloroso? Sí. Better a small pain now. Es mejor un pequeño dolor ahora than a disaster later. Que un desastre que venga después. So we want Jesus to catch them now. Así que queremos que Jesús los atrape ahora. So don't tell your children, but let's pray this for them. No le digan a sus hijos, pero vamos a orar esto por ellos. Uno, dos, tres. Para que sean atrapados cuando sean culpables. Amén. We want to pray that protection David was talking about. Y queremos orar sobre esta protección de la que estaba hablando David hace un momento. And we're going to pray from John 17, verse 15. Y vamos a orar de Juan 17, 15. That they will be protected from the evil one in every area of life. Que sean protegidos del enemigo en cada área de sus vidas. Let's pray together. Uno, dos, tres. Para que estén protegidos del maligno en cada área de sus vidas, espiritual, emocional y física. Amén. In the book of Daniel, we see where he was so much lived at a higher level than all his companions. En el libro de Daniel vemos cómo él fue levantado más allá de todos sus compañeros. The book of Daniel is a good book to use when you're praying for your children. El libro de Daniel es un buen libro para usar cuando estás orando por tus hijos. We all want a Daniel as a child. Todos queremos un Daniel como hijo. We're going to pray that our children would have a responsible attitude in their relationships. Nosotros vamos a orar porque nuestros hijos sean responsables, una actitud responsable en sus relaciones. We want our children to be a good friend. Queremos que nuestros hijos sean buenos amigos. We want our children to be good workers. Queremos que nuestros hijos sean trabajadores. So let's pray for them. Vamos a orar por ellos. Uno, dos, tres. Para que tengan una actitud responsable en todas sus relaciones interpersonales. Our children are in a battle. Nuestros hijos están en una lucha. There is a war against our children to make them rebellious. Hay una guerra en contra de ellos para volverlos rebeldes. When they go to the movies, the kids are all rebellious. Cuando van, por ejemplo, a ver alguna película, ahí se muestran todos los niños que son rebeldes. The programs they watch on TV and MTV are about many are about rebellion. Los programas que ellos ven en la tele o, por ejemplo, como MTV
todo habla de rebelión. Popular music, popular rap is about, a lot of it is about rebellion. La música popular, como el rap popular, mucho de eso habla sobre rebelarse. So we need to pray for our children. Entonces nosotros necesitamos orar por that nuestros hijos. That they will submit to the authorities in their lives. Que ellos se sometan a las autoridades que tengan en sus vidas. First, submit to God. Primero someterse a Dios. And then submit to mother and father. Y después someterse a su padre y a su madre. Submit to their teachers. Que se sometan a sus maestros. Submit to the police. Que se sometan a la policía. To the laws of Mexico. En las leyes también de México. So let's pray for our children. Vamos a orar por nuestros hijos. Uno, dos, tres. Para que respeten a aquellos que tengan autoridad sobre ellos. Amen. We want to pray about those friendships. Queremos orar también sobre sus amistades. All of us know that bad company ruins good character. Sabemos todos que la mala compañía corrompe el buen carácter. That's what it says in Proverbs. Eso es lo que dice en Proverbios. So we need to pray for our children to have good, godly friends. Entonces tenemos que orar por nuestros hijos para que tengan buenos amigos en Dios. 2.5 years ago, hace 2 años y medio nosotros vivimos un desastre en Houston. Did you hear about the flood? In Houston. ¿Escucharon acerca de la inundación que hubo en Houston? The city, it rained for 3 days. Llovió aproximadamente por 3 días. And in only 3 days, we got 51 inches of rain in our neighborhood. Entonces, alrededor de esos 3 días tuvimos 51 que son pulgadas. This is all like almost 2 meters of water. Son casi como 2 metros de agua que entraron a nuestros hogares. In 3 days. En 3 días. So everything flooded. Entonces todo se inundó. One of our daughters got 3.5 more than a meter of water inside her house. Una de nuestras hijas tuvo más de 1 metro que entró en su casa. So it destroyed everything. Entonces eso destruyó todo. She was preparing to move to another house. Ella se estaba preparando para mudarse a otra casa. So she had taken everything out of the top cabinets and put them on the floor in boxes. Entonces ella había tomado todo lo que tenía en su closet en la parte de arriba, lo bajó y lo había puesto en cajas en el suelo. So when I say they lost everything, I mean everything. Entonces cuando les digo que perdieron todo es porque de verdad lo perdieron todo. So they had to leave this house and go to a new house. Entonces tuvieron que dejar esta casa y mudarse a una nueva casa. There are too many stories of God's miracles to tell you, but it ended wonderfully. Pero hay demasiadas historias para contarles acerca de los milagros que Dios hizo en ese momento, pero esto que sucedió con ella terminó muy bien. We were praying so many things for their family. Estábamos orando muchas cosas acerca de su familia. The children had to be taken out of their school and taken to a new school. Los niños tuvieron que ser sacados de su antigua escuela y ser llevados a una nueva escuela. And these girls were in junior high, in middle school. Y estas niñas estaban en secundaria. A terrible time to move. Una etapa terrible para tener que cambiarse de escuela. They left all their friends. Dejaron a todos sus amigos. They lost their clothes, they lost everything in the flood. Perdieron su ropa y perdieron todo en la inundación. And now they had to go to a new school. Y entonces ahora tendrían que ir a una nueva escuela. So we are on our knees begging God for good friends for these children. Entonces estábamos nosotros en nuestras rodillas clamando a Dios por buenas amistades. When they started to school, they knew no one. Cuando empezaron la escuela, pues no conocían a nadie. They came home crying every day. Llegaban a casa llorando cada día. My daughter said, "Mom, I can't take it." Y mi hija dijo, "Mamá, no puedo con esto." Please join me in prayer for a friend for my child. Por favor, únete en oración conmigo para orar por amigos para nuestros hijos. So we prayed and prayed. Entonces nosotros oramos y oramos. And God brought some wonderful, sweet friends to these girls. Entonces Dios trajo y dio amigas tan dulces para estas niñas. They only needed one friend each for each child. Solo necesitaban un amigo para cada una.
But God brought some very special friends. Pero Dios les trajo unos amigos muy especiales. And all of a sudden, they loved the new school. Entonces de repente ya amaban la nueva escuela. It changed everything. Eso cambió todo. Friends are so important for our children. Los amigos son tan importantes para nuestros hijos. They can take them on the right direction or the wrong direction. Estas amistades los pueden llevar ya sea a una buena dirección o a una mala dirección. So let's pray for our children's friends. Vamos a orar entonces por los amigos de nuestros hijos. Uno, dos, tres. Para que deseen el tipo adecuado de amigos y estén protegidos de los malos. Now, maybe your children are very small. Probablemente tus hijos son muy pequeños. And you think it's too early to pray for a husband or wife. Quizá es muy pronto para orar para un esposo o una esposa para mi hijo. When our daughters were 6, 8, and 10, we started praying this prayer. Cuando nuestras hijas tenían 6, 8 y 10, empezamos a orar esta oración por ellas. We started begging God for good husbands. Empezamos a clamar a Dios por buenos esposos. And that God would protect them from the wrong boys. Y que Dios las protegiera de los chicos incorrectos. Save them for just the right man. Que la salvara para el hombre correcto. And God answered our prayers. Y Dios respondió nuestras oraciones. He answered a little too soon, a little too early for us. Y pero para nosotros él respondió un poco temprano esta oración. We weren't ready. No estábamos listos. But God brought wonderful husbands, good God-fearing husbands for our children. Pero Dios envió a nuestras hijas hombres temerosos de Dios, buenos hombres temerosos de Dios. You want to pray for your husband, your child's mate? ¿Quieren orar por los esposos que puedan tener sus hijos? Let's pray. Uno, dos, tres. Para que estén lejos de la pareja inadecuada y a salvo para la adecuada. We not only want to pray for the right person, but for them to be pure before marriage. No solo queremos orar por la persona adecuada, sino también para que ellos se mantengan puros antes del matrimonio. This is super difficult for teenagers and young people today. Esto es muy difícil para los adolescentes y jóvenes de estos días. In every movie they see, men and women sleep together before marriage. En cada película ellos ven a hombres y mujeres que duermen juntos antes del matrimonio. And they think, hey, everybody's doing it, it's okay. Entonces piensan, bueno, pues todos lo están haciendo, entonces está bien. We need to teach our children and pray for them. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos y orar por ellos. That remaining pure before marriage is a beautiful gift to give your husband or your wife. Que permanecer puros hasta el matrimonio es un gran regalo que tú puedes darle a tu esposo o a tu esposa en el matrimonio. When our daughters were 15 years old, cuando nuestras hijas tenían 15 años, we didn't have a quinceañera because we don't know about that. Nosotros no teníamos lo que aquí son las quinceañeras porque no conocemos de eso. But we had a special event when they were 15. Pero teníamos un evento especial cuando ellas cumplían 15 años. On their birthday, en su cumpleaños, the daddy would take the daughter to a nice dinner. El papá llevaba a la hija a una cena muy agradable. And David would give them a special ring. Y David les daba un anillo especial. And it was a ring for purity. Y era un anillo de pureza. For them to promise their daddy they would stay pure before marriage. Para prometerle a su papá que iban a permanecer puras hasta el matrimonio. And then on the day they all got married, entonces en el día que todas ellas se casaron, they exchanged the purity ring for the wedding ring. Intercambiaron el anillo de pureza por el anillo de matrimonio. Yeah, very very special, very precious. Sí, esto es algo muy precioso, es algo muy especial. Their husbands knew this girl is pure. El esposo sabía, esta chica es pura. So let's pray for our kids. Entonces, pues vamos a orar por nuestros hijos. Uno, dos, tres. Para que junto a aquellos con quienes se casen permanezcan puros hasta el matrimonio. Yes, Lord, please. Sí, Dios, por favor.
We want to pray for our children to submit their heart to God. Queremos orar por nuestros hijos para que sometan su corazón a Dios. And we want to teach them to hold up the shield of faith. Y queremos orar por ellos para que sostengan en alto el escudo de la fe. So let's pray for them. Vamos a orar por ellos. Uno, dos, tres. Para que aprendan a Dios por completo y resistan a Satanás en forma activa en toda circunstancia. Amén. Amén. We want our children to be sold out to Jesus Christ. Nosotros queremos que nuestros hijos sean entregados a Jesucristo. In Romans 12, 1 and 2, en Romanos 12, el 1 y 2, it says, "Do not be conformed to the world." Dice, no sean conformados a este mundo. Be transformed by the renewing of your mind. Sean transformados por la renovación de vuestra mente. If I have a cucumber, si yo tengo un cucumber, cucumber. Pepino, yes, a cucumber. Yes, uh-huh. Un pepino. You know what it tastes like, yes? Saben, han probado un pepino. Saben a lo que sabe. Fresh cucumber. Es un fresco pepino. But do you know what a pickle tastes like? Pero saben un pepinillo a lo que sabe. Sí, it's different. Es diferente. Why? ¿Por qué? Because you take the pepino, the cucumber, mm-hmm. and you put it in the solution of salt and sugar and vinegar. Porque entonces tomas el pepino y lo sumerges en esta solución de sal, azúcar y vinagre. When it stays a long, long time, cuando ya se mantiene ahí un largo, largo tiempo, the cucumber is transformed. El pepino ya se ha transformado. When we put it in the brine, it's transformed by the renewing of its mind. When we put the cucumber in the vinegar, in the solution, it's transformed. Okay, cuando ponemos al pepino en esta solución, entonces ya se ha transformado. This is the picture for our children. Esta es como la imagen para que ustedes puedan entender lo de nuestros hijos. You don't want them just to dip in the brine for 2 hours on Sunday. No solamente quieren que ellos estén sumergidos en esta solución por 2 horas los domingos. And then sit on the counter all day, all week long. Y después estar nada más sentados ahí toda la semana sin hacer nada. We want them to be immersed in the life of Jesus. Queremos que ellos estén inmersos en la vida de Jesucristo. Because that's where the transformation happens. Porque ahí en esa vida es donde la transformación sucede. When they study God's word, when they begin to pray. Cuando estudian la palabra de Dios, cuando empiezan a orar, we'll see our children transformed. Vamos a ver a nuestros hijos transformados. So let's pray for them. Así que vamos a orar. Dos, tres. Para que tengan todo el corazón en Jesucristo y entregados a Él. One more. Una más. We want to pray that God will make this wall around our children. Queremos orar porque Dios haga como esta pared alrededor de nuestros hijos. So the bad people cannot find them. Para que la gente mala no pueda encontrarlos. And so they cannot find the bad people. Y que ellos no puedan encontrar a la gente mala. So let's pray this together. Vamos a orar esto juntos. Uno, dos, tres. Para que estén protegidos de modo que no anden con las personas incorrectas en los lugares incorrectos y para que las personas incorrectos no los puedan alcanzar. Amén. Amén. This is our family. Esta es nuestra familia. There are so many people in that picture. Hay mucha gente en esta imagen. But that's our whole group. Pero ese es todo nuestro grupo. Children are a blessing. Los hijos son una bendición. On my side of the picture, en mi lado de la foto, is our daughter number one. Está nuestra hija número uno. And her husband, su esposo, he's a pastor. Él es un pastor. And their 5 children. Y sus 5 hijos. On the side next to David, en el lado junto a David, is our youngest daughter, Brittany. Está nuestra hija Lizzie, que es la más joven. And her husband is a pastor. Y su esposo es pastor también. And their 2 children. Y sus 2 hijos. And the daughter at the end, y la hija al final, with her 3 daughters and her husband, con sus 3 hijas y su esposo, she serves with us in our ministry. Ella sirve con nosotros en nuestro ministerio. And he also was in ministry.
y también Él está en el ministerio. God is good. Dios es bueno. He answers our cry. Él responde a nuestro clamor. We were a couple who could not have children. Nosotros éramos una pareja que no podíamos tener hijos. We had infertility problems. Teníamos problemas de infertilidad. And a wonderful, wise woman told me this. Y una maravillosa mujer sabia me dijo esto. She said, "Denise, get on your knees." Me dijo, "Denise, arrodíllate." Tell God it's okay if you never have a child. Y dile a Dios, está bien si yo no tengo nunca un hijo. What you want is him. Lo que yo quiero es tenerte a ti. And he can do what he wants with your life. Y él puede hacer lo que él quiera con tu vida. It was hard for me to pray that prayer. Fue difícil para mí orar esa oración. But finally, I surrendered my children to God. Pero finalmente yo rendí esta idea de mis hijos a Dios. I said, "David, I'm sorry, we'll never have children." Y le dije, "David, lo lamento, nosotros no vamos a poder tener hijos." I just gave them away to God. Entonces eso ya lo entregué a Dios. But God was smiling. Pero Dios estaba. Because he in heaven he had already seen this picture. Okay, pero Dios ya sabía lo que iba a suceder. Él ya había visto esta imagen. After we prayed to surrender our children, he gave us 3. Y después de que hice esta oración para rendir a mis hijos, él nos dio 3. In only 4 years, we had 3. En 4 años, 4 years, en 4 años tuvieron 3. And they were like, "Woo, wow, no more blessings." Y le dijimos, okay, no más bendiciones. Actually, no, I wanted 6, but de hecho no, yo quería 6, pero bueno. I want you to look carefully at this picture. Quiero que ustedes vean cuidadosamente esta imagen. Last night we told you the story of our 7th wedding anniversary. Anoche nosotros les contamos la historia sobre nuestro aniversario número 7. If we had gotten a divorce after 7 years, si nosotros nos hubiéramos divorciado después de esos 7 años, you would not see this picture. Ustedes no verían ahora esta imagen. This picture would be ripped in half. Esta imagen estaría cortada a la mitad. We would never go to a photographer to pose as a family. No hubiéramos ido con un fotógrafo para posar como una familia. Our family would have been destroyed. Nuestra familia hubiera estado destruida. And we would have missed the greatest joy of our lives. Y nos hubiéramos perdido este gran gozo de nuestras vidas. Is marriage hard? Yes. ¿El matrimonio es difícil? Sí. Do you sometimes fight? Yes. ¿Hay veces que ustedes pelean? Sí. But Jesus, when you choose Jesus' way, pero cuando tú eliges el camino de Jesús, when you surrender your family completely to him, cuando completamente rindes tu vida a él, when you make the decision to follow God's word, cuando tomas la decisión de seguir la palabra de Dios, and put it into practice, y la pones en práctica, God can take things that look so black, Dios puede tomar las cosas que parecen tan oscuras, tan negras, and he can bring the new life, y él puede traerlas a una nueva vida. Let's stand together and pray. Vamos a levantarnos juntos y orar. I'm going to ask David to come and pray for the men. Voy a pedirle a David que venga para orar por los hombres. Then I'll pray for the ladies. Y después Denise va a orar por las mujeres. Please hold hands with your spouse. Tómanse de la mano de su esposo. Or the ladies can hold with friends. It's okay. Y las mujeres también pueden tomarse la mano. Can we pray? Oramos, por favor. Lord, I do pray for the men here tonight. Señor, oro por los hombres esta noche. God, we have a very high calling to be the leaders of our homes. Es un llamado muy con mucho reto el ser llamado cabeza del hogar. God, we are weak. Somos débiles, Señor. But you are strong. Pero tú eres fuerte. We don't know what to do. No sabemos qué hacer. But you have all wisdom. Pero tú tienes toda la sabiduría. God, thank you for the wisdom you've given us through your word. Gracias por la sabiduría que nos has dado a través de tu palabra. I pray for these men to hunger and thirst for your word. Pido por estos hombres para que estén sedientos y hambrientos por tu palabra. I pray for these men to hunger and thirst for time alone with you. Señor, y te pido que les dé sed y hambre de pasar tiempo contigo. To have an intimate, close relationship with you. Para que tengan una relación íntima contigo.
so that they can hear your voice. Para que escuchen tu voz. And not just hear, but obey. Pero nada más escuchen, sino que también obedezcan. I pray for the men to be prayer warriors for their wives and children. Te pido por cada hombre para que sean guerreros y defensores de sus esposas y de sus hijos. To pray that hedge of protection around our families. Para que pongas un cerco alrededor de sus familias. And Lord, I pray that you'd fill these men with the power of the Holy Spirit. Y te pido que tú los llenes del poder de tu Espíritu Santo. Lord, empower them to stand strong for you. Dales el poder para mantenerse fuertes. Lord Jesus, I pray for the women who are here. Señor Jesús, yo oro por las mujeres que están aquí. I pray that you would bless each lady in this place. Oro porque tú bendigas a cada mujer en este lugar. I ask you to give her courage to respect her husband. Que les des el coraje para que respeten a su esposo. Give her the faith she needs to be the mother you've called her to be. Y dales la fe que tú les que necesitan para el llamado de ser madres. We thank you for all of these families. Te damos muchas gracias por todas estas familias. And we pray that every seed of your word we have planted this weekend. Y oramos porque cada semilla que se ha sembrado este fin de semana would bear much fruit. Pueda dar mucho fruto. In each marriage. En cada matrimonio. For each parent. En cada padre. For this church. Para esta iglesia. For every other church who is here. Para cualquier otra iglesia que está aquí presente. And for la ciudad de Aguascalientes. Por la ciudad de Aguascalientes. Oh Lord, we thank you. Oh Dios, te agradecemos. We give you honor and glory and blessing. Te damos honor, gloria y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.